ver, ¿dónde está su país? Georgia. ¿De dónde viene? De los Estados Unidos, aquí en este estado, Georgia. Sí. Ok, entonces estamos del norte, del sur y del centro, de la mitad. Ahora todos estamos aquí en la mitad. Yo vengo ya. De la parte sur de la cara. Ok, bueno, pues miren, ¿han escuchado ustedes que el agua gira en una dirección en el hemisferio norte, pero que en el sur gira en otra diferente? Sí, sí. Ok, miren, en el siglo XVIII existió un científico francés llamado Coriolis. Él quiso conocer por qué se dan los huracanes, ciclones y tifones en cada hemisferio, pero que son en diferente dirección. Entonces, él descubrió que esto, el movimiento de rotación de la Tierra, provoca dos fuerzas que nacen aquí en la mitad del mundo. Una se va hacia un extremo y otra hacia otro extremo. Y vamos a comprobar en qué dirección van estas fuerzas. Ustedes, por favor, los tres, van a observar únicamente Georgia. ¿Ok? Observen Georgia, la parte norte. Ustedes que están en el hemisferio sur, vamos a observar, ¿de dónde eran ustedes? Santiago. Ya, vamos a observar Santiago, o Chile en especial. Y usted que está en la mitad, como es de Ecuador, va a observar aquí Quito, ¿ok? Yo voy a girar el globo y ustedes me van a decir si estos tres países giran como las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj o ninguna de las dos, ¿sí? Pongan en su cabeza cómo gira un reloj y según eso van a ver esos países y díganme qué sucede. Así está girando la Tierra. Entonces, para ustedes, Georgia está girando como el reloj o en contra del reloj. En contra del reloj. Para ustedes, Chile, como el reloj o en contra del reloj. ¿Cómo? ¿Seguro? ¿Así? No, el reloj está girando para allá. Mira, Chile, para allá. Está girando para acá. Igual que el reloj. Ah, ya, perfecto. Y para usted, Ecuador, ¿qué pasa? Igual que el reloj, ¿seguro? ¿Gira así o gira así? O ninguna de las dos. Exacto, solamente así, sube y baja. Como yo les dije, estas fuerzas nacen aquí en la mitad del mundo, pero la que se va hacia el norte forma huracanes en contra del reloj y la del sur gira igual que el reloj, provocando tifones. Cuando salieron desde la línea, se van cada una a los extremos. Llegan a los polos y retornan a la mitad del mundo. Pero cuando llegan aquí a la mitad del mundo, como las dos fuerzas son contrarias, aquí en la mitad del mundo estas dos fuerzas chocan, cancelan y se caen rectas. Aquí no tenemos huracanes, ciclones, tifones. Por ejemplo, tú aquí en la Florida sabes que hay muchos huracanes, sí. ¿Verdad? Sí, pero siempre. Pero estos son en contra de las manecillas del reloj. Y los tifones que afectan, por ejemplo, aquí a Australia, serán como el reloj. Vamos a cambiarnos para que ustedes vean la diferencia. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Qué pasa justo en esta punta que no se mueve? Ah, no, esto es para sostener el globo, ¿no? No, pero en términos... En el polo. En los polos no pasa nada, igual. Porque llegan desde la línea, se van a los polos y retornan. Entonces, lo que hacen acá es dar la vuelta para regresar. ¿Sí? Crucemos de lugares. Ahora ustedes van a observar únicamente Georgia o la parte de Estados Unidos y ustedes observen Chile y vamos a ver la diferencia. Aquí gira en contra del reloj, pero acá como un reloj. Entonces lo que acabamos de observar aquí, vamos a verlo en una prueba didáctica. Genial. Recuerden que yo les hablé de huracanes, ciclones, tifones, grandes masas de agua y viento. Lo que vamos a ver acá es una demostración didáctica de qué pasa si yo suelto el tapón del agua aquí en la mitad del mundo. Si quieren hacer un video o grabar, esto es muy interesante, así que pueden hacerlo, los que deseen hacer en este momento. ¿Y quién más? ¿Tú haces un video? Sí. Pero claro, ¿listos? Es mejor grabar así, ¿verdad? Porque con un computador se ve chuco. ¿Listos? Sí. Vamos a ver la superficie. Pongan atención aquí y con estas hojas vamos a ver cómo cae el agua aquí en la mitad del mundo. Observen las hojas, por favor. Aquí no hay un remolino, no hay un círculo. Simplemente las hojas caen perpendicular y rectas.
Como yo les comenté, las fuerzas se chocan aquí, caen rectas y no producen remolino. Ahora vamos a viajar a los extremos y vamos a hacer la siguiente demostración en los lados. Vamos a viajar al sur y nos vamos para Chile. Vengan acá. Chilito. Vamos para Chile. Permítanme, por favor. Muchas gracias. Ahora, ¿recuerdan cómo giraba Chile en el globo? Sí. Cuidado. Como las manecillas del reloj. Como las manecillas del reloj, exactamente. Entonces, de igual forma, yo voy a quitar el tapón de este lavabo y quiero que observen qué es lo que sucede ahora. Miren, hay un remolino, pero este es como las manecillas del reloj. Como les decía, tifones en el hemisferio sur son como las manecillas del reloj. Ahora vamos a viajar a Georgia, vamos a Estados Unidos, para el norte, y vamos a ver qué pasa acá. Vengan por aquí. Miren el viaje más rápido de sus vidas. De Chile fuimos a Estados Unidos. Y no se quedan en Perú. Y no se quedaron en ningún lado. Ahora pues será lo contrario, ¿verdad? Uh-huh. En contra de las manecillas del reloj. Observamos igual la superficie de este lavabo y vamos a ver la diferencia. Increíble. ¿Sí? Aquí va a ser los huracanes en la Florida, son en este sentido, en contra de las manecillas del reloj. Para nosotros lo más importante fue en el centro, porque en el centro no giró ni como ni en contra del reloj, únicamente rectas, sí, perpendiculares. Es por esta razón que vamos a hacer otra prueba para comprobar que estamos en la mitad del mundo. ¿Sí? Permítanme un momentito, voy a dejar esto en su lugar.